las 11 y 12 de la mañana. Yo sigo desde esta zona verde en el Boulevard del Río, en Cali, con invitados espectaculares. Cada vez los sorprendo más. Y es que ha llegado el swing y el sabor. Este hombre ha dedicado su vida entera a la música y está recién homenajeado por la Alcaldía de Cali a toda una trayectoria de 30 años. ¡Bienvenido, Willy García! ¿Cómo vas? Hola, Moni, saludos, contento, bacano tenerlo a ustedes aquí en Cali. Y nosotros tenerte aquí en Bravísimo, no solamente en Cali, porque de verdad que es un honor y sabemos que tu agenda ha estado súper apretada, Willy. Bueno, sí, hemos tenido, gracias a Dios, mucho trabajo, muchas cosas, pero cuando se trata de Cali, cuando se trata de mi gente, cuando se trata de los salseros, siempre vamos a sacar tiempo. Felicitaciones por ese reconocimiento tan importante, 30 años de trayectoria de la Alcaldía de Cali, pero además con un público de más de 3.000 seguidores de tu carrera. Bueno, sí, no hemos estado solos, a pesar de que es una carrera de solista, hemos tenido mucho público, mucha gente acompañándonos, y lo que yo siempre digo, yo simplemente soy como el instrumento, pero todo lo que hacemos es para el público. Claro que sí. Marce, en este momento, desde Bogotá, te quiere preguntar algo. Dale, dale. Mi Marce. Viejo Willy, buenos días, ¿cómo vas? Entonces, ¿qué dijo Marcelo? ¿Cómo anda? Todo bien, papi bello. Tengo pregunta, porque hablaste del público, hablaste de una carrera, pero la familia ha sido fundamental en tu vida cuando te dijo esa frase: mijo, intente ese sueño. Vaya por él, recibiste el apoyo de tu clan familiar y eso fue importante. Sí, total, la familia es fundamental. Uno siempre tiene que estar bien rodeado de su familia, de amigos, de gente que quiera verte hacer las cosas bien. Y para mí mi familia pues es como esa fortaleza que me permite proyectar lo que quiero y que el público se conecte conmigo. Claro, y es que hubo perseverancia y es una carrera de proceso. Hoy en día, en tiempos de inmediatez, de redes sociales, me acuesto anónimo y amanezco con 2 millones de seguidores. Lo tuyo ha sido paulatino en la Suprema Corte, en varias orquestas, hasta que ya hoy disfrutas de una carrera sólida como solista. No, claro, la Suprema Corte fue un comienzo espectacular. Después el grupo Niche, pues tuve la fortuna de hacer muchos éxitos con ellos. Después arrancamos con lo de Son de Cali y ahorita como solista pues estoy recibiendo el cariño del público. Estoy feliz por todo esto, Marcelo. Cuando es pa' uno, es pa' uno, dice el adagio popular. E hiciste un demo, una prueba de una canción, Gotas de Lluvia, y resulta que el demo resultó quedando el demo. Eso no le pasa sino a Willy García. Sí, en realidad, como dijiste, al que le van a dar, le guardan. Y yo creo que pues era mi oportunidad con el maestro Jairo Varela. Y después de esta canción, Gotas de Lluvia, hice muchos éxitos, como La Magia de Tus Besos, como Lo Bonito y Lo Feo, Como Eres, como A Prueba de Fuego. Bueno, en fin, pero fue una gran oportunidad para mi vida después de ese demo que hicimos. Bueno, Willy, Cali debe estar feliz de tenerte allá. Eres un hijo preciado, amado y adorado. Tu música, mejor dicho, hace parte de un legado impresionante. Yo quiero música. Un pedacito. Quiero canción. ¿Qué tal si nos cantas un pedacito de Y Entonces? ¿Cómo? Claro. Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué. ¿Cómo hacer para olvidarme del pasado si cambié mi ser por amarte a ti? ¡Epa! ¡Eso, bravísimo! Este muchacho es el cuarto bate de la salsa, el cuarto bate de la salsa. De voz, y eso que en teoría debería estar trasnochado. Bueno, sí, estamos con todo el trabajo que tenemos, pero siempre estamos activos, Moni, siempre activos. ¿Siempre estás activo también para los rapiditos? ¿Cómo? Claro. Siempre activo, nunca inactivo. Entonces, ¿te gustan? ¿Disfrutan los rapiditos? Claro que sí. Claro, apunte Borobeo. Corre peligro, Moni, en este momento. Caleño, te voy a poner a prueba. ¿Listo? Vale, vale. No sé si te pones nervioso tú o me pongo nerviosa yo. Bueno, ahí no nos nerviosamos. El recuerdo que más atesoras de Cali. De Cali, el carnaval de Juanchito, yo estaba muy niño. Ajá. Yo alcancé a ir con la orquesta La Integración Porteña, entonces para mí ese fue el primer Cali que conocí.
Y esos carnavales eran una cosa espectacular. ¿Y cuál era la esencia de ese carnaval? Porque yo no lo había escuchado. Claro, el carnaval de Juanchito, que habían orquestas, allá estuvo Celia. Bueno, allá eso era... El caleño sabe, ojalá y les comenten, porque el carnaval de Juanchito era súper espectacular y las orquestas teníamos espacios ahí importantes. Qué bello eso. ¿Plan favorito en Cali? Salir a comer, me encanta. ¿Comer qué? ¿Cholado, marranita, borrajado, chuleta? Empanaditas en Obelisco. Un día para pegarle a todo. Ajá. Para pegarle al cholado, para pegarle a la comidita de sal. Y a veces le incluimos un cine. O sea, es que Cali tiene un montón de cosas para claro. hacer que tú la pasas súper. Bueno, ¿Chontaduro o Borojó? ¿Qué prefieres? Los wow, dos. Pues los dos son potentes. Muy potentes. ¿A qué te refieres con potente? ¿Cómo para qué? Potente para las que sea, eso te pone happy, y te pone chévere. Energía. Claro, ¿levanta lo que sea? Levanta lo que sea. Marcelo, Borojó, Chontaduro. Uy, papi, los dos en uno, oiga. Dos en uno. Eso es energía pura para la cabeza. Sí, pura energía. ¿Qué prefieres, lulada o champús? Champú. ¿Se dice chuspa o se dice bolsa? Nosotros decimos chuspa. La chuspa. Pájame la chuspa. Sí, pájamela. Y pájamela. Con jota. ¿Pan de bono o pan de yuca? Pan de bono, ¿is? Y un dicho caleño típico. Mira, ve. Marcelo, vení. Te tiene una pregunta. Tengo petición de canciones. Tú dices la magia de tu beso. Si me besas, ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. ¡Epa! ¡Ay, bravísimo! ¡Ese es! ¡Marce! Willy, te vimos en el documental de la vida de Jairo Varela visitándolo en la cárcel y vimos el nacimiento de la canción A Prueba de Fuego. ¿Cómo marcó tu vida esa escena que quedó registrada en el documental y qué tipo de canción es esta? Porque él estaba ahí desnudando un poco su realidad a través de este tema. Bueno, A Prueba de Fuego es una canción como de aquello, de ese abuso que él sintió con todo lo que pasó con su vida, con ese momento de que lo privaron de su libertad. Y cuando nosotros íbamos a visitarlo, siempre nos encontrábamos con una canción distinta. Encontrarnos con la canción A Prueba de Fuego fue algo mágico, porque una cosa es que te cuenten la historia y otra cosa es que conozcas la historia. Y nosotros, conociendo la historia, y yo escuchando al maestro que me decía, Willy, quiero que entones de esta manera esta canción porque quiero que la gente me escuche. Entonces me tocaba prestarle mi voz simbólicamente para que él cantara y empezamos a sonar. Defender un país con mis principios, con mis ideales. Defender una tierra, no sé si ajena valga la pena. Entonces él me iba diciendo, la otra parte necesito que hagas como más fuerza. Entonces, ¿qué aprendí a querer? ¿Por qué terminar como yo entre cadenas? Y cuando viene la parte que a él más le gustaba. Sí. ¿De qué valió? Me pregunto yo. Mi bandera y mi emblema, si yo soy parte de la solución, no del problema. Wow, yo decía, maestro, está claro. Entonces, para mí, ese recuerdo de haberlo acompañado, de haber estado con él en ese momento difícil y haber logrado un álbum exitosísimo que todo lo escribió en la cárcel, pues me da algo bonito. Vamos a hacer una dinámica, Willy. Vamos a poner una imagen, una foto, una opinión, un comentario, algo que te salga del corazón. Vale. ¿Listo? Vale, van apareciendo en pantalla. Y tenemos a... A ver. Rueda la carepalo. ¿Cómo? Ah, ese es un padre musical para mí. El genio de la música tropical de Colombia. Wow. Siguiente, vamos con la siguiente foto. Genio, fuertes declaraciones hasta tenemos ahora. Tenemos a... ¡Wow! Ese es el Pavarotti de la salsa. El Tito Nieves es uno de esos grandes que escuchándolo uno siempre quería ser como él y cantar como él. Una voz impecable y tuve la fortuna de grabar con él, el gran Tito Nieves. ¡Wow! Vamos con la siguiente imagen. Hay una más. Se hace esperar. ¿Cómo? ¡Ah! Los muchachos de Cali Flow. Los del Rastastas. Sí, los del Rastastas. Están haciendo un trabajo súper bacano.
y pienso que todo esto se ve más bonito cuando se suman todos los talentos, así que les tengo mucho cariño y aprecio que siendo tan jóvenes estén apostándole a la música tropical. Podría ser la última y definitiva. ¡Wow! Esta está llena de nostalgia porque fue un grande, un gran compositor. Tuve la fortuna de verlo en varias ocasiones. No pude compartir un rato así gigante con él, pero mi admiración siempre se la manifesté. Así que Omar Gel es eterno y su música tiene que estar para toda la vida y seguir siendo lo que represente a nuestro país Colombia, ese sentimiento que él mostró y puso en sus canciones. Así es, Willy. Bueno, yo creo que está listo para una segunda tanda. Claro, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? No solo uno, ¿aguantas dos? No, no, hasta no, tres, no, cuatro, no, cinco. No, entonces, Moni, no. Willy sí, no, Willy sí. Después de... Yo quiero aprovechar, no sí, es que me pero es peligroso. Es peligroso, Moni Molano. Es muy peligroso, pero dale. Para las que sea. Nos vamos con otro rapidito musical. Ah, ok, bueno. Va a ser cantadito con un pedacito. Ah, ¿qué te esperabas? Ah, pues el rapidito musical. Ah, claro. Una canción de salsa con la que creciste. Con la que crecí. Mi mamá cantaba mucho una que dice: a la 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 la, es el día más esperado, nació varón. Señores, nació varón. Eso tiene un montón de años, pero mi mamá la cantaba y es espectacular. ¿Cómo se llama tu mamita? ¿Cómo se llama? Mi mamá me la ¿sí? cantaba. ¿Cómo se llama? Ah, Marina. Luz Marina, mi mamá. Muy bien. Primera canción que cantaste en un escenario. Wow, yo no sé si fue Vuelvo a cantar de Rubén Blades, no sé, es que son más de 2 meses para atrás, ¿no? Se nubla el pensamiento. Sí, sí, sí. Son 40 semanas, pero santas. Willy, es un honor tenerte aquí, en Bravísimo. Moni, pero yo no me quiero ir, Marcelo, Sandra, yo estoy contento aquí. ¿Qué hacemos entonces? Quédate otro rato. Que te vayas para Bogotá, están diciendo. No, pero es que estamos en plena COP. Claro. Pues yo no, todavía por ahí tengo COP. Unas cositas, yo no me voy a mover de aquí. Esto ay, está muy bueno acá. Willy, gracias. Gracias. Eres luz, a ti, eres sabor, eres adrenalina. Te queremos. Tenemos regalitos por acá también. ¿Verdad? Sabemos que Cali calienta sabroso. Sí. Puede ser esta para que te acompañe en las noches, de pronto que sean friecitas. Ajá. O puede servir hasta de toalla, ¿no? Porque uno claro. No pasa con estos calores. A ver. Mira, cobijita de Bravísimo. Una cobijita. Pocillo de Bravísimo. Este es para el rapidito. Ah, sí, pues ahí sí, te puedes sí. tomar la bebida antes del rapidito. Te quedó gustando, ¿eh? Te quedó sonando, ¿no? Bravísimo enorme para Bravísimo Willy para Willy García. Interactúa con nosotros a través de YouTube Bravísimo City TV.